noches, otra noche de los picantes. Esta noche vinimos a un nuevo lugar. Estamos en Villa Ballester, partido del General San Martín, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿por qué vinimos a este lugar? Bueno, hace un tiempo atrás, en un video, alguien nos recomendó probar hamburguesas vegetarianas. Entonces dijimos, nos interesaría sumar al canal propuestas vegetarianas, pero no sabemos mucho del tema. Así que, ¿por qué no invitar a la persona que nos recomendó filmar ese tipo de videos? Así que ahora estamos con Lucía. Hola, ¿qué tal? ¿Por qué te interesaste en el canal de los picantes? Porque me gustaba mucho la pizza y empecé a mirarlo por eso. Al principio miraba sus vlogs de Villa Gesell y esas cosas. Y después cuando empezaron a hacerlo de la comida me copó. Pero después cuando me hice vegetariana fue como, bueno, ok, era mucha carne para mí. Por eso les propuse hacer alguna salida con versiones vegetarianas, como para incluirnos a los vegetarianos, veganos y eso. ¿Y dónde estamos hoy? Estamos en Dom Street Food. Ahora la pregunta es, ¿por qué venimos a este lugar? Venimos a este lugar porque un día vine acá y lo que me pasa a mí cuando voy a lugares de hamburgueserías o cervecerías es que hay una versión de vegetariana y nada más, y todas las demás versiones de hamburguesas son para personas que comen carne. Y en este lugar la particularidad que tiene es que vos, todas las variedades de hamburguesas que tienen la podés volver vegetariana, la podés hacer vegetariana. Y eso me pareció buenísimo, entonces nada, quería que vengan a este lugar porque aparte están muy buenas las hamburguesas y nada, eso. Bueno, me convenció, entremos. A pedir que nos expliquen cómo es el tema del menú. Bueno, la carta se complementa de la siguiente manera. Tenemos todas las variedades de hamburguesas, de carne, de pollo, de etcétera. Y lo que tiene buenísimo este lugar, que por eso me encanta, es que vos podés convertir cualquiera de estas hamburguesas en vegetariana. Entonces, en vez de ponerle la carne, le agregan la hamburguesa de lentejas, que está muy buena. Y después podés ir agregándole doble hamburguesa, triple o quíntuple, y inyecciones de letales de aderezos que viene literalmente la jeringa. Pero bueno, nada, es muy creepy, pero es una idea copada. Así que bueno, nada, vamos a ver qué onda. Bueno, me pedí la Power Rancher. Acá tenemos. Tenemos pan, huevo, cebolla caramelizada, queso cheddar, esta vendría a ser la hamburguesa bacon. Y en algún lugar, ahí abajo, está el aderezo ranchero. Esta hamburguesa viene con papas, sale 300 pesos. Adicionalmente lo que hice fue pedirme una inyección de barbacoa. Interesante la forma en que te lo dan. Vamos a ver qué tal está. Buena, pero bastante complicado de comer. Pará, loco. Pensé que había terminado, boludo. Es que está muy emocionado con tu hamburguesa. Ahí tenemos la innomable. ¿Qué trae eso? Doble hamburguesa, doble cheddar, triple panceta y un asado braseado. Acá está el huesito. Tranqui. Tranqui. Tranca palanca, ¿vos qué opinás de eso? Que me tiren tip para poder comer el asado. Me metiste una inyección encima. Ah, sí.
Cheddar. Mandale, no, pero mandale adentro la hamburguesa. Clavalo y empujá. No, boludo, voy a romper todo el tiempo. Bueno, ya terminamos de comer. No lo habíamos dicho. Estamos en Congreso al 4100. Toda la información con respecto a este lugar va a estar en la descripción del video. Una cosa, antes de llegar acá, ya nos había dicho Lucía dónde estaba y cómo era la idea de este lugar, así que investigamos calificaciones y recomendaciones. Tiene 3.5 en TripAdvisor, 4.3 en las reviews de Google, así que era un buen puntaje, así que creíamos que era una buena recomendación, por eso queríamos filmarla. Con respecto a la hamburguesa que probé, yo ya había probado hamburguesas de lentejas. La verdad es que este lugar es totalmente distinta. La hacen de otra manera, parece que la hamburguesa está rebozada, entonces queda con otro gusto. No es parecida a otras hamburguesas, así que es un lugar totalmente recomendable para probar algo totalmente distinto con lo que tiene que ver con hamburguesas vegetarianas. Con respecto, esto es algo muy particular, decidí probar la cerveza, ¿por qué? Porque dentro de las reviews que habíamos leído, hablaban de que las cervezas tiradas de acá eran muy buenas. Probé una sola, que es la Porter, y la verdad es que no me gustó. Eso en lo particular, yo soy de consumir mucha cerveza negra, no me gustó. Esa es la contra que encontré. Con respecto a los precios, es acorde. La hamburguesa salió 300 pesos, esa era una hamburguesa poderosa. Como dijo Lucía, nosotros teníamos la posibilidad de cambiar cualquier menú por hamburguesa vegetariana. Solamente hay una cosa que no se puede hacer y es hacerla múltiple. Es decir, si vos querés la hamburguesa de carne, puedes pedirla doble, triple, quíntuple, lo que quieras. Pero la hamburguesa vegetariana es solamente un medallón, nada más. Es la contra para armarte el menú. Bueno, ¿y qué te pareció a vos? Yo ya había venido, como dije antes, a mí me encanta y me pedí la misma que me pedí siempre. Martín se pidió una que era con aros de cebolla, provoleta y estaba muy buena también. Así que nada, eso, está buena, qué sé yo. Y después también les mostramos esa hamburguesa monstruosa, enorme, que se llamaba la Indomable. Ahí nos pueden decir los muchachos. ¿Qué les pareció, muchachos? No, muy buena. Tenía doble hamburguesa, doble cheddar, triple panceta y un asado braseado, pero con el hueso incluido. Para chuparse los dedos. Espectacular. Así, ¿ya pudo terminar el gran caqui? Sí, así. Hermoso, hermoso. Bien, y otra cosa muy, muy interesante que tenía este lugar, nunca lo había visto, era el hecho de que las salsas te vienen en jeringas. Así que vos puedes pedir tres tipos de salsas, que es barbacoa, hot cheddar y mayonesa con ajo. Sale 30 pesos la jeringa. Bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado. Si te gustó el video, por favor, dale like y compartilo. Suscríbete a nuestro canal, dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subimos un video. Seguinos en Instagram, que ahí vamos a estar mostrando lo que vamos a estar filmando. Y nos vemos en el próximo video de Los Picantes.